Al Contrámonos en Sixón, On the Way presentóse también Nos roban el fútbol, un libro escrito por María y Ángel Capa. Nel afóndase en deyes cuestiones que arrodien el mundo este del balón. A lo largo de los siguientes minutos vais a sentir testimonios de los protagonistas, aquí, en Alderiques de Asturias. Encontrámonos en Sixón, en este caso en un acto de la Sociedad Cultural Sixonesa que fala del libro, de un libro que presentan Ángel y María Capa, que se llama también Nos roban el fútbol, y estamos con los dos protagonistas. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero, ¿cómo se os ocurrió lo del libro, María? Nos lo propuso Pascual Serrano, que es el director de la colección A Fondo, en la que está enmarcada este libro, y nos propuso él escribir un libro sobre el negocio metido en el fútbol, aprovechando mi perfil de periodista y la experiencia de mi padre, para que diera una visión interna, ¿no?, sobre lo que ocurre desde dentro también. Ángel, usted tiene también eso, como decíamos, experiencia, es conocido, siempre ha destacado por eso, por decir que el fútbol es mucho más que una pelota y 11 contra 11, ¿no? No sé por qué destacado, yo creo que por nada destacado, pero de todos modos, claro que sí, que el fútbol tiene un significado que va mucho más allá del resultado. Eso es lo que yo quiero decir. El fútbol tiene, para la clase trabajadora donde se genera el fútbol, tiene el significado del orgullo, de un modo de expresión, de comunicación, y también un momento de esparcimiento, y si la cosa sale bien, aproximarnos un poquito a la felicidad. Y María, como periodista, ¿cómo fue o cómo se estructura el libro? ¿Cómo pensás de esa estructura? El índice lo propuso mi padre, que en realidad él ha sido la cabeza pensante y yo la mano ejecutora, por así decirlo. Entonces, bueno, tiene una parte, comienza con una reflexión de mi padre sobre cómo ha cambiado el concepto de fútbol. Después comenzamos con la parte de investigación para hacer un recorrido desde principios del siglo XX, para ver cómo los políticos, las marcas comerciales, la televisión se han ido adueñando más o menos del producto, y cómo han ido alejando al aficionado para sentarlo delante de la televisión y convertirlo en un cliente que compre. Y después también mi padre tiene una charla interesantísima con un preparador físico argentino que está en la selección argentina sobre cómo ha mutado también la preparación física. Hablamos de los daños colaterales, el machismo, la explotación infantil, el dopaje, los amaños deportivos, y finalmente hacemos un canto a la esperanza con los clubes de accionariado popular. Aquí, por ejemplo, en Gijón está el Ceares, el Ciudad de Murcia, el Jerez Deportivo, etcétera, y como para animar al lector a que piense que no está todo perdido, ¿no?, que todavía el fútbol se puede recuperar. Claro, Ángel, porque cuando vemos el fútbol, eso, vemos a las grandes estrellas, como por ejemplo tu compatriota Messi o Ronaldo, y eso, todo lo que conlleva alrededor de esos grandes clubes, como pueden ser el Madrid o el Barcelona, ¿no?, que todo eso, no solo todo lo que es el propio club como estructura, sino todo lo que tiene alrededor, lo que significa, ¿no?, eso que decías de la pertenencia, ¿no?, que si gana el Barça, si gana el Madrid, ¿no? Sí, claro, el sentido de pertenencia el negocio también lo quita un poco, ¿no?, porque es muy difícil para una gran estrella acordarse para quién juega, acordarse de su barrio, de sus amigos, es muy difícil. Generalmente se confunde y empieza a creer que juega para las grandes marcas, o para la televisión, o para el dinero, o por la fama. Entonces, en cambio, para los clubes modestos, como por ejemplo en este caso el Sporting, el jugador que sale de la cantera tiene el sentido de pertenencia mucho más cerca, mucho más próximo. Él sabe que juega para su barrio, para sus amigos, para su familia, y eso también es una cosa muy importante para los jugadores, ¿no? Claro. Y ya para terminar, María, estáis presentándolo por toda España, el libro, ¿no? Sí, lo hemos venido a llamar la Capa World Tour, como si fuera aquí un concierto de los Rolling Stones. Y sí, lo estamos presentando, pues hemos estado en Madrid, en Pamplona, ahora en Asturias, vamos a estar hoy en Gijón, mañana en Oviedo. Y bueno, está teniendo bastante buena acogida en los lugares donde estamos yendo, ¿no? En cuanto a ventas no tengo ni idea, y yo creo que tampoco, pero en cuanto a la recepción de la gente, hay mucha gente interesada en ver qué les está pasando con su deporte y cómo pueden
volver a él y volver a hacerlo lo que decía mi padre, ¿no? Volver a hacer lo suyo, volver a sentir esa pertenencia. Pues nada más que daros las gracias por atender a Alderiques de Asturias en nuestro programa y también daros las gracias por dar esa visión diferente del fútbol que nos parece muy importante. Gracias, de verdad. A vosotros por gracias. Bueno, muchas gracias. Encontramos ahora con el jugador del Sporting de Gijón, Nacho Cases. Nacho, muy buenas, gracias por atendernos. Buenas, buenas. Estamos hablando eso, de un libro que nos roban un poco el fútbol. El fútbol profesional, después de que uno sale de abajo, camuda mucho, ¿no? En su hogar, eso, en primera división, en grandes estadios y todo lo siguiente, ¿no? Sí, la verdad es muy, muy diferente de lo que yo jugar en categorías inferiores, pero bueno, al final el sueño que tienes de cuando oyes un guaje y llegar a jugar en el equipo, sobre todo de tu ciudad, ¿no? Que es mi caso, y llevo casi más de 20 años en el mismo equipo y la verdad que muy contento por ello, por esa parte. Claro, Nacho, por eso, porque acúsase, ¿no? Cuando se fala de las grandes estrellas y en este libro y en lo que afonda, eso de que muchas veces eso de que no se siente la camiseta, en el caso tuyo, bueno, y es de la cantera y es eso, como decían los guajes o los yogurinos, ¿no? Sí, nosotros que somos pues de aquí, de Gijón, de Oviedo, de muchos sitios de aquí de Asturias, pues, y que somos del Sporting, llegar a conquistar estos metes que estamos conquistando, sobre todo el Sporting de los guajes, ¿no? Esa famosa frase que quedó ya para el recuerdo, y subir al equipo nuestro a Primera División, la verdad que, no sé, para nosotros era un aliciente añadido a todo ello. Claro, y después ya para rematar, lo que yo propiamente comentaba, el fútbol profesional, eso quita mucho romanticismo a lo que yo cuando entamaste de guaje y tenéis la ilusión de vestir esa camiseta rosiblanca. Y es muy diferente, el fútbol profesional, visto desde dentro, es muy diferente al fútbol que juegues en la calle o que, bueno, o que juegues en otras categorías. Pero bueno, al final nosotros o dentro de un campo se juega lo mismo, pero sí que dentro de lo que es el fútbol profesional es muy diferente, ¿no? La gente ve a, bueno, a Cristiano Ronaldo, a Messi, y al final pues los guajes se fijan en determinadas cosas, ¿no? Determinados gestos y tal, están todos los chiquillos haciéndolo y fútbol ahora ya sí, y bueno, hay que intentar pues ser lo más normal posible, sinceramente, y lo humildad, normalidad, y encima, bueno, si es de una ciudad y juegas en tu equipo, pues imagínate. Lo mejor para eso. Pues nada, deséate muchísima suerte. Venga, y que el Sporting quede ahí en Primera División, y gracias por atendernos. Esperemos que sí. Nacho, gracias, gracias. Venga, ya está. Muchas gracias. Vamos ahora con Sergio Naves, que es directivo de la Sociedad Cultural Sisonesa, que organiza esta historia. Gracias por entender, Sergio. Nada, gracias. Y aparte también estás echando un sofito al Ceares, que comentábamos un poco, y un club que da esto, estáis trabajando per bien. A lo primero, ¿cómo se os ocurrió a la Sociedad Cultural Sisonesa el dar lugar, el llevar adelante esta presentación, Sergio? Bueno, ya veníamos trabajando ya en el verano, ya hicimos unas actividades conxuntes con Ceares, un poco con la idea de intentar llevar los rollos a las actividades culturales a los barrios y trabajar con otro tipo de organizaciones y asociaciones y clubs con carácter popular y que se preocupen también por cuestiones culturales, no simplemente lo deportivo, pues de hacer algún tipo de actividades en este sentido. Entonces ya hicimos un cineforum sobre la democracia corintiana, el Corinthians en Brasil, aquí en el Colegio Xovellanos, y también hicimos otra charla en La Cruz, que vino Igor Pascual y César Rendueles a hablar un poco del fútbol popular. Y ahora, pues bueno, un poco con la intención de seguir desarrollando también actividades culturales dentro del fútbol y que se vea el fútbol como un deporte popular y todo el rollo, pues también aprovechamos para traer la charla aquí con Ángel y María Capa a presentar el libro de También nos roban el fútbol. Claro, aparte un libro que es súper importante, ¿no? Porque, claro, cuando estamos viendo a las grandes estrellas, ¿no? Cambia mucho el fútbol, Sergio, de lo que puede, bueno, evidentemente lo que puede ser el Ciar es algo que puede ser el propio Sporting, ¿no? El propio, sí, sí. Que son todo derechos televisivos, los jugadores, y ya no te digo nada, un Madrid, un Barça o un Bayern de Múnich, ¿no? No, eso está claro, la cercanía que tiene el CIAR es de acabar el partido, estar con los jugadores tomando algo, que los aficionados participen de las decisiones básicas del club, de los presupuestos, a cuál va a ser el precio del abono para el próximo año, cómo enfocar la campaña de socios, a
unos clubs ya, desde el Sporting a, por supuesto, los grandes clubs, ¿no? Donde tú y es un mero consumidor de los sus productos y o bien lo pagues o se acabó. Y entonces, bueno, una de las cosas de las que falaba en el libro, ¿no? De esta mercantilización y este individualismo que lleva el fútbol, ¿eh? Que los guajes ya no quieren ser jugadores de fútbol, quieren ser Cristiano Ronaldo o Messi. Claro. Entonces ya el libro también enfoca un poco toda esa cuestión. Claro, Sergio, porque eso, para rematar, que el título está muy afalladizo por eso, porque también, o sea, róbenos el fútbol, que decirte, los que somos aficionados al deporte en general, pues vemos esos tres grandes estrellas que eso comentaban, que a lo mejor no sienten ni la camiseta, que si paga otro marchen y da ellos igual. Sí, sí, claro, esa es la cuestión. Pásase de un deporte que era claramente popular, de con un vínculo grande con el barrio, con los aficionados, a un deporte en lo que lo único que prima y el beneficio puro y duro, donde ya jugar mejor o peor o disfrutar con el deporte ya no es lo que cuenta, lo que se busca allí es el espectáculo y los tres puntos. Entonces, claro, vamos a otra cuestión que era nuestra y que también nos intenten robar y que encima paguemos abondo por ello. Claro, pues Sergio Naves, muchísimas gracias y enhorabuena por traer este tipo de actos, porque es súper importante eso, dar otra visión del fútbol y sobre todo, bueno, traer siempre gente célebre que eso trae mucho público, ¿no? Bueno, gracias a vosotros por cubrirlo y por la labor que hacéis. Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí llegó un nuevo programa de Alderiques de Asturias. Muchísimas gracias por estar al otro lado. La semana que viene, otro programa. Gracias, hasta luego.